el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel.